Estimados participantes, buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con la telecapacitación de Jueves Científico. Tenemos como ponente al doctor José Wagner López Revilla. Él es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, especialista en medicina de enfermedades infecciosas y tropicales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es el coordinador del Servicio de Infectología del Instituto y él nos va a presentar el tema de antibióticos de uso intratecal en pediatría. Agradecemos, doctor López, su participación y le pedimos a los participantes mantener sus micrófonos en silencio. Cualquier consulta la pueden realizar por el chat y no se olviden llenar su asistencia. Gracias. Muchas gracias, Romy, por la presentación y gracias también a la unidad de docencia por la invitación a participar en esta serie de eventos de capacitación dirigidos a profesionales en formación y a profesionales en general del instituto. Bueno, mi nombre, como ya bien lo dijo Romy, mi nombre es José López, yo soy médico infectólogo, trabajo en el instituto, en el servicio de infectología. Y el tema que vamos a tratar ahora es un tema bastante especial porque vamos a transcurrir tanto desde la fisiología, la farmacología y la evidencia que tenemos hasta ahora disponible respecto al uso de antibióticos de uso intratecal intraventricular en pediatría. Por favor, confirmen que pueden ver bien mi pantalla. Sí, doctor. Sí, se podemos empezar. Bueno, esta charla está diseñada para más o menos unos 30, 35 minutos. Y como ya les comenté, vamos a hablar sobre cómo es que un recuerdo de cómo se forma y qué características especiales tiene el líquido cefalorraquídeo. Algunos comentarios respecto a los antimicrobianos que se usan. Vamos a hacer un recuento de la evidencia clínica disponible y una revisión de farmacodinámica, farmacocinética para que si nos toca enfrentarnos en una situación así, pues consideremos estos factores como parte de los criterios para tratamiento, ¿no? Ok, entonces, ¿cuándo utilizamos nosotros una administración intraventricular o intratecal? Pues cuando tenemos una infección en el sistema nervioso central, ¿no? De hecho, nuestro instituto tiene un departamento de neurocirugía y donde se realizan una serie de procedimientos que requieren la exposición, el uso de dispositivos invasivos y de monitoreo también. Entonces, hay un mayor riesgo de infecciones relacionadas a dispositivos intraventriculares y también a otras infecciones, pero ahora nos vamos a dedicar a hablar sobre infecciones del sistema nervioso central, ¿no? De hecho, una de las consideraciones es que toda la literatura está yendo hacia las indicaciones de uso de terapia intratecal en patógenos multiresistentes. Y de hecho nosotros tenemos un gran problema que es creciente no solamente en nuestro instituto, sino también en todos los hospitales que tienen cuidados de salud críticos y quirúrgicos, pues un incremento de la resistencia microbiana, ¿no? Entonces todo esto pues involucra un desafío debido a que la penetración de los antimicrobianos en el sistema nervioso central pues tiene algunas particularidades, ¿no? Debido a la barrera hematoencefálica, la barrera sangre LCR, ¿no? Entonces vamos a comentar eso también. Pues a manera de recuerdo, nosotros sabemos que el sistema ventricular pues está conformado por los plexos coroideos, ¿no? En las regiones ventriculares, y que son estos los que van a producir el líquido cefalorraquídeo en una razón de más o menos un 125 a 150 en un adulto y en un niño alrededor de 96 mililitros
con un ratio de producción por hora de más o menos unos 20 mililitros, ¿no? Obviamente hay rangos, ¿no? Y pues a través de los diferentes agujeros de comunicación que hay en el sistema nervioso central, pues este líquido fluye al tercer ventrículo, fluye al cuarto ventrículo por el acueducto de Silvio, difunde hacia el espacio subaracnoideo, alrededor de la médula y viaja hasta la zona medular y también hay retorno hacia la parte superior donde se reabsorbe en las vellosidades aracnoideas, ¿no? De hecho, este flujo es importante reconocerlo porque tiene implicaciones en dónde se aplica el fármaco. Lo vamos a ver más adelante. Y algunos datos interesantes respecto a la fisiología del líquido cefalorraquídeo, pues hay una variación circadiana, ¿no? Con una producción mínima alrededor de las 18 horas, con una razón de 30% menos de los volúmenes regulares y en promedio en los sujetos evaluados era 12 mililitros por hora. Y una producción máxima a las 2 de la mañana con 42 mililitros por hora, ¿no? Entonces, con variaciones obviamente en hombres, varones, en mujeres, en niños y neonatos, ¿no? Lactantes y neonatos. Entonces, estas variaciones también están presentes en las infecciones y de hecho va a depender también de qué tipo de ventriculostomía tenemos, ¿no? Y en pacientes, por ejemplo, que han sido evaluados en esta serie de investigación sobre flujos, pues tenemos flujos que varían entre 7.5 a 3.4 mililitros por hora con dispositivos externos, ¿no? Es más o menos la relación que se encuentra, ¿no? Con rangos que van hasta los 12 mililitros. Entonces, para entender que la fisiología pues tiene mucho que ver respecto al el contenido que vamos a tener con las alteraciones. De hecho, si uno compara radiológicamente la distribución de líquido cefalorraquídeo en diferentes condiciones, ya sea atrofia cerebral con ventriculomegalia, ya sea hidrocefalia, ya sea hemorragia o ya sea edema cerebral, pues vemos las diferentes conformaciones, reconformaciones, perdón, del volumen y obviamente hay que tener esas consideraciones si es que nosotros vamos a intentar un tipo de terapia intratecal o intraventricular para el tratamiento de nuestro paciente, dado que necesitamos hacer una estimación de cuánto volumen vamos a retirar y cuánto volumen vamos a infundir. Esto es a manera de recordatorio, básicamente, para hablar sobre los criterios diagnósticos con diferentes escalas que se han publicado respecto a la ventrículo-meningitis, ¿no? El término que utiliza la revisión es ventrículo-meningitis, ¿no? Con los criterios de la ITSA y los del CS. Y lo importante que yo quería notar aquí era que básicamente son clínicos, ¿no? Tanto la CDC como la ITSA están hablando de fiebre, están hablando de signos y síntomas clínicos de meningitis, están hablando de alteraciones del líquido cefalorraquídeo compatibles, ¿no? Y están hablando de un cultivo, pero probablemente ese cultivo, o sea, la toma del cultivo, no la positividad, ¿no? Entonces, estamos ante estos criterios que son básicamente clínicos sobre el diagnóstico de ventrículo-meningitis, ¿no? De hecho, también excluir otras causas de meningitis, ¿no? Y después las consideraciones respecto al tratamiento, ¿no? Pero que son, digamos, en la mayoría de los casos no son requeridos. Entonces, solo para enfocar, la sospecha diagnóstica viene a ser clínica, ¿no? Y cuando hablamos de etiología de las meningitis y ventriculitis nosocomiales, pues estamos hablando de un grupo bastante particular de gérmenes, como Staphylococcus coagulase negativos, como Staphylococcus aureus, ya con sus patrones de resistencia que nosotros conocemos, de meticilinos resistentes, como enterococos resistentes a vancomicina, todos estos del grupo de los gram positivos, y en los gram negativos, las productoras de carbapenemasas, ¿no? Sobre todo Klebsiella y Pseudomonas, y algunos otros agentes como no fermentadores como Acinetobacter, ¿no? Y de hecho nosotros tenemos en el instituto algunos aislamientos de ese tipo, ¿no? Pseudomonas sobre todo, multiresistente,
en pacientes que han tenido ventriculitis, ¿no? Hay que hacer notar también que algunos estafilococos coagulasa negativo pues son considerados contaminantes, ¿no? En piel, pero cuando se tiene un aislamiento en el SR, pues se considera significativo dado que la muestra es estéril, ¿ok? ¿Y cómo nos va en términos de incidencia en el instituto? Fíjense que esta es una gráfica proporcionada por el excelente equipo de epidemiología que tenemos. Ellos hacen vigilancia diaria del tiempo de permanencia de los catéteres de derivación externa y hacemos una tasa de incidencia, pues si la tenemos mapeada desde el 2015 hasta el año pasado, ¿no? Y hemos pasado de 2.2 eventos de ventriculitis por cada 1000 días de presencia del sistema de derivación externa a 1. Y ustedes dirán, pues de pasar de 2 a 1 no es tan significativo, pero en realidad es, si ustedes conocen un poco la realidad del instituto, pues hay una gran cantidad de niños que tienen dispositivos ventriculares externos. Tenemos gran cantidad de niños también en tratamiento por sospecha clínica de ventriculitis, ¿no? Entonces, el denominador es un denominador bastante grande que hemos tenido, ¿no? Días de portador de dispositivo ventricular externo. Y ahora estamos en un caso por cada 1000 días de exposición, ¿no? Todas las medidas que se reconocen como estándar de prevención de infecciones están funcionando, ¿no? Porque nos mantenemos por debajo de los promedios históricos y por debajo de los indicadores internacionales de referencia, como son la Sociedad de Infectología Chilena. Entonces, estamos haciendo bien las cosas, pero aún así tenemos problemas. Y bueno, hablar sobre las indicaciones, específicamente estas indicaciones son individualizadas, ¿no? No todos los pacientes que tienen sospecha de infección del dispositivo ventricular o sospecha de ventriculitis primaria están ya dispuestos para recibir la terapia, sino que estamos hablando de pacientes que fracasan a la terapia parenteral, pacientes que tienen una cepa altamente resistente o respuesta inadecuada al tratamiento como complicaciones frecuentes, ¿no? Como dehiscencia de la zona operatoria, como fístulas del LCR, ¿no? Y circunstancias en las cuales no se puedan retirar los dispositivos, complicaciones o diagnósticos neuroquirúrgicos complejos que no permitan hacer el retiro de estos dispositivos, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración que estas indicaciones son muy, muy individuales porque la terapia es potencialmente tóxica. De hecho, algunas ocasiones hemos tenido meningitis química por la aplicación, ¿no? Y con esa consideración, pues hay que tener un cuidado extremo en la preparación y en la administración, ¿no? Y vamos a ver las consideraciones respecto a ello también. Entonces, con ese escenario, también hay que hablar de que hay grupos de antimicrobianos que no se recomiendan, ¿no? ¿Y por qué? Porque dado que tienen una buena penetración en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Tienen un buen volumen de distribución, pues no tienen necesidad de estar aplicándolos localmente en el ventrículo o en el espacio subaracnoideo, ¿no? Entonces, una serie de fármacos que ya todos conocemos y que utilizamos, ceftriaxona, ceftazidima, meropenem, linezolid, cotrimoxazol, todos ellos no se deberían utilizar como terapia intratecal intraventricular porque tienen una buena penetración. Y fármacos antifúngicos como fluconazol, voriconazol, posaconazol también, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que el grupo de los beta-lactámicos son considerados neurotóxicos, ¿no? En concentraciones altas pueden producir epilepsia o crisis epilépticas no convulsivas, ¿no? Entonces, hay un mayor riesgo de estos eventos cuando se utilizan este tipo de fármacos en dosis altas, ¿no? Y, pues, de hecho, esta lámina describe también quiénes son los que tienen el mayor efecto epileptogénico
penicilina G, cefazolina, cefepime y mipenem están relacionados a mayor tasa de eventos de epilepsia no convulsiva, ¿no? Sino evidenciada incluso por electroencefalografía, mientras que ceftazidime, meropenem, ceftriaxona son fármacos que tienen menor efecto epiléptico. Y los que sí podemos utilizar, pues están aquí, ¿no? Vancomicina, gentamicina, amikacina, colistina, y polimixina B son considerados la misma colistina, solo que la polimixina B tiene una conformación diferente a la polimixina E, que es la colistina. En realidad es un colistimetato, es una estructura, difieren en un aminoácido, entonces básicamente son lo mismo, colistina y polimixina B. Daptomicina, tigeciclina, caspofungina y amfotericina como parte de los antifúngicos. ¿Y por qué sí se pueden utilizar estos? Porque la concentración que alcanzan en sangre versus el líquido cefalorraquídeo es muy escasa, ¿no? Estamos hablando de rangos del 10% de la concentración plasmática, 15% en algún caso como vancomicina, y por lo tanto, pues, si necesitamos una esterilización pronta del líquido cefalorraquídeo, esta es una estrategia bastante buena, ¿no? Porque tienen obviamente un mayor tamaño molecular y obviamente no cruzan las barreras tanto hematoencefálica, la barrera. Y entonces vamos a hablar sobre qué hay respecto a la experiencia clínica, ¿no? Desde hace algún tiempo, pues se decía que había una mayor toxicidad, obviamente porque no se reconocían bien los mecanismos farmacocinéticos y farmacodinámicos de la aplicación de estos fármacos. Sin embargo, con la necesidad de uso de colistina, vancomicina o aminoglucósidos en escenarios de multiresistencia, pues la comparación entre series de pacientes ha demostrado que no hay una asociación entre la severidad y la toxicidad. Entonces, lo que más se nota es que los efectos adversos son atribuidos a complicaciones de la comorbilidad del paciente. Entonces, yo quería mostrarle los datos. Esto me pareció muy interesante. Este reporte es un reporte del año 75. Desde esa época se estaba explorando ya la administración intratecal o intraventricular, ¿no? Nótese que incluso está escrita con una máquina de escribir, ¿no? Son 6 pacientes adultos y 4 pacientes niños, de los cuales 5 se curan los adultos, comparando gentamicina comercial versus la gentamicina de investigación, ¿no? Versus 3 de la comercial, y en niños 3 y 2 fallecen, ¿no? Y un gráfico que está hecho a mano, ¿no? Si ustedes se fijan, los cálculos de concentración en líquido cefalorraquídeo están hechos a mano sobre los días de tratamiento. Me pareció espectacular este informe, es una tesis del año 75, la he leído con gusto. Entonces, la ventaja de utilizar fármacos intraventriculares tiene un tiempo, ¿no? Entonces, esta es una revisión sistemática que se publicó en el año 2007, perdón, donde incluyeron a 31 series de casos que coincidían con sus criterios de inclusión, ¿no? 64 de ellos por meningitis gram negativos y 30 casos en niños, ¿no? Donde utilizaron polimixina, ya hablamos de la polimixina, que es una forma de colistina, ya sea intraventricular o intratecal, en 11 episodios y terapia de combinación en 25 episodios. ¿Y qué pasó? Pasó que 80% de ellos se curaron, ¿no? Del total de los 64 episodios, 80% de curación, 87% de éxito con Pseudomonas aeruginosa y 91% de éxito, obviamente 11 episodios de Acinetobacter, siendo hasta la toxicidad de un 30%, y lo más frecuente fue una irritación meningia. Pues lo que siempre comentamos, ¿no? El principal riesgo de administración de terapia intratecal o intraventricular es la irritación meningia, una meningitis química. Y esa es la experiencia en niños, ¿no?
tratamiento de niños, 34 niños que han tenido infección intraventricular o asociada a la externalización de los ventrículos, ¿no? Staphylococcus coagulasa negativo y bacilos gram negativos como parte de los grupos aislados, ¿no? La terapia intravenosa también se utilizó de manera concomitante, ¿no? Pero este era el criterio de inclusión, que hayan tenido 3 días de terapia, pero que no esterilizan el líquido cefalorraquídeo. Entonces, después de la colocación del dispositivo, utilizaron terapia intraventricular a dosis altas, 8 días en promedio, en una media, perdón, de 8 días hasta 17 días, con un seguimiento a 6 meses. Y lo que pasó es que se esterilizó el líquido cefalorraquídeo en el primer día, 1 de 3 pacientes, en el segundo día, 7 de 8, al tercer día, ya 20 de 20, y más de 3 días de terapia, 6 de 6 pacientes. Entonces, lo que vemos es una alta tasa de esterilización, incluso desde los primeros días de terapia, ¿no? Y el seguimiento de estos chicos a 6 meses, pues demostró que no habían recaídas y que no hubo fallecimientos en este grupo de pacientes, ¿no? En comparación a los datos que nosotros tenemos, solo hemos tenido un paciente que ha fallecido por una ventriculitis de una pseudomonas MDR que se utilizó terapia intratecal hace algunos años en el instituto. Y esta es una revisión sistemática sobre el papel de los antibióticos intraventriculares en ventriculitis nosocomial, ¿no? Esto, para modo de recordar, es un forest plot del metaanálisis, pues incluye secciones importantes como el número de eventos que se están controlando en la intervención, que en este caso es antibióticos, versus el grupo control, y se evalúan los ORs, ¿no? Ya sea los ORs por subgrupos y los ORs del total de participantes y controles, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí en la línea, en la columna de diamantes y de cajas, es que el estudio está representado por el cuadro azul, y los intervalos de confianza para el OR son las líneas que parten del cuadro, ¿no? Y el tamaño del cuadro es la proporción de pacientes que se incluyen en estos estudios, ¿no? Noten que este es un poco más grande comparado a los demás, y hay uno más grande en la parte inferior y el más grande aquí, y con intervalos más pequeños. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta intervención? Nos dice que existe 2.5 veces más probabilidades de erradicar la bacteria, utilizando un antibiótico intraventricular, ¿no? O sea, dos veces y media más de probabilidades de erradicar la bacteria utilizando terapia intraventricular, ¿no? Y de hecho, se va en un rango incluso hasta 14 veces, pero esto ya, cuando hacen una comparación de efectos aleatorios, incluyendo otras variables de ajuste, pues este efecto se pierde un poco. Pero lo importante es que el resultado del efecto fijo de dar la intervención comparado a no darla, pues tiene una probabilidad de 2 veces más de erradicar el germen en el LCR. Es un hallazgo bien interesante, pero cuando vemos mortalidad, incluso la mortalidad del mismo modo, ¿no? Vemos las comparaciones, ¿no? De fármacos que no incluyen carbapenems, fármacos que sí incluyen carbapenems, o fármacos mixtos, ¿no? Diferentes tipos de fármacos. Y en este caso estamos viendo una reducción de casi el 60% de la mortalidad, ¿no? De un riesgo de mortalidad en pacientes que tienen terapia intraventricular y un aislamiento resistente. Entonces, una reducción así, pues, obviamente es significativa, ¿no? Sí hay algunas consideraciones metodológicas allí sobre la heterogeneidad de los resultados, pero
la evidencia hasta ahora disponible, pues, permite afirmar de que es una intervención que reduce la mortalidad en casos seleccionados. Y entonces vamos a pasar a hablar sobre farmacodinamia, ¿no? Y en farmacodinamia hay que tener en cuenta algunas consideraciones, como que la multiplicación de patógenos es menor en el SR, ¿no? Obviamente porque tenemos menos, así como se filtran moléculas, también se filtran nutrientes, ¿no? Y por lo tanto hay menos capacidad de reproducción de algunos patógenos, ¿no? Hay datos muy limitados respecto a lo que está pasando en el compartimiento del LCR, ¿no? Hay que tener en cuenta también que se diferencian los antibióticos con concentraciones dependientes versus los de dependientes del tiempo. Y aquí la explicación muy rápida es así, ¿no? Si yo necesito tener un fármaco que llegue bien al sitio de infección por mucho tiempo, de manera constante, pues selecciono un fármaco que tiene concentraciones en suero más estables, ¿no? Estos concentración dependiente pues tienen un pico y pues tienen una mayor capacidad bactericida, pero lo que duran sus vidas medias, pero favorece, por ejemplo, en la utilización de dosis de carga, ¿no? Y entre ellos, los de tiempo dependiente, por ejemplo, son los beta-lactámicos y las cefalosporinas, el primer ejemplo. Y en las concentración dependientes son las quinolonas y los aminoglucósidos, ¿no? Entonces, estos conceptos también son importantes en cuanto a la consideración, ¿no? Entonces, hay que reconocer también que se requieren antimicrobianos que tengan una concentración bactericida mínima mayor de 10 en contraste con la concentración en sangre, ¿no? Después de la administración endovenosa. Entonces, este es un concepto de concentración bactericida mínima, pues es la inhibición del 99% del crecimiento bacteriano en un cultivo, ¿no? Y además hay que saber que la administración intratecal de los antibióticos conduce a una esterilización rápida, como vimos. Para hablar sobre farmacocinética, de hecho, las diferencias entre administración intraventricular y administración intratecal per se o intralumbar, ¿no? En intraventricular, pues nos aseguramos de que hay una distribución por todo el espacio subaracnoideo. Mientras que en la intralumbar, dada la circulación del LCR fisiológica que va desde arriba hacia abajo, es una distribución menos homogénea, ¿no? Entonces, la concentración que vamos a lograr en administración intralumbar es muy variable en los ventrículos, ¿no? Y probablemente no alcancemos niveles terapéuticos, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros hemos evaluado las series de casos que presentan esta revisión, pues en los estudios clínicos no hay una disminución de la eficacia de la administración lumbar en pacientes con meningitis, no con ventriculitis, con meningitis, ¿no? Sin embargo, también hay datos contradictorios, dado que la vía intraventricular parece ser la más eficiente en términos de distribución, y los vamos a mostrar aquí, ¿no? Es una comparación entre la administración intraventricular versus la administración intralumbar de antibióticos, ¿no? Diferentes tipos de antibióticos, y noten las diferencias que hay en la administración intralumbar, que no llega a ser tan alta comparado con la administración intraventricular. Entonces, datos farmacocinéticos medidos que nos muestran pues que una de las mejores vías probablemente sea la intraventricular. Muy pocos pacientes, obviamente. Otro concepto que hay que tener en cuenta es farmacocinética es el volumen de distribución, que es el volumen en el cual se distribuye un fármaco después de una dosificación adecuada, digamos, un estándar para que tengamos la misma concentración plasmática, ¿no? Entonces, en este grupo en este concepto de volumen de distribución, pues se consideran como factores que lo alteran, el tamaño de los ventrículos, el tamaño de las cisternas,
y al tamaño del espacio subaracnoideo, como hemos visto en las imágenes de tomografía, cómo cambia con los diferentes estados fisiopatológicos. Y obviamente, al tener una derivación externa, las propiedades físico-químicas del LSR se modifican, ya sea por la celularidad, ya sea por las toxinas microbianas, ya sea por la presencia de proteínas y otros elementos enzimáticos que no los tenemos a simple vista en el estudio del citoquímico, pero que se involucran también en la respuesta inflamatoria. Por lo tanto, ese es un factor que también afecta el ingreso y la concentración de los antimicrobianos, ¿no? Y obviamente reconocer que hay antibióticos lipofílicos y hay otros hidrofílicos, ¿no? Y la diferencia está obviamente en cómo atraviesan las membranas celulares, ¿no? Los hidrofílicos requieren un transporte activo, ¿no? Mientras que los lipofílicos, por su conformación lipídica, pues atraviesan en mayor medida y rápidamente estas barreras celulares. Entonces, con estos conceptos, hay que reconocer que los compuestos lipofílicos, pues, son los que tienen un mayor volumen de distribución en el líquido cefalorraquídeo, dado que la mayor cantidad de componentes en el encéfalo son grasas, ¿no? Entonces, también hay que saber que se equilibran fácilmente y que pueden unirse a las membranas lipídicas de las neuronas y de los elementos de soporte también. Para hablar sobre eliminación, la vida media, pues, es un concepto en el que se habla de llegar a la concentración al 50% después de una dosis efectiva, ¿no? El tiempo con el que se llega a ese 50% es la vida media, ¿no? Y obviamente grandes moléculas hidrofílicas, pues, va a ser más lenta si es que la administramos de modo intraventricular, porque el transporte desde el LSR hasta la sangre y después a los elementos de eliminación como el riñón o el hígado, pues, están es más lento, ¿no? Sin embargo, los fármacos lipofílicos, como ya lo habíamos comentado, se eliminan rápidamente por flujo masivo porque atraviesan con facilidad las membranas de las células de las barreras, ¿no? Entonces, hay altas variaciones entre los tiempos de eliminación por el volumen, por las variaciones que ya hemos comentado en el ciclo circadiano y porque las tasas de drenaje, pues, son diferentes cuando tenemos drenajes externos y drenajes internos. Ya casi para ir afianzando lo que la práctica, ¿no? Las dosificaciones para alcanzar líquidos cefalorraquídeos, concentraciones efectivas en el líquido cefalorraquídeo, pues, están consideradas para adultos, ¿no? Y para niños, es lamentable decirlo, que no tenemos un consenso que nos diga exactamente cuál es la mejor dosificación para este grupo de pacientes, pero se asume que debe ser hasta un 60% cuando queremos utilizar terapia intraventricular, ¿no? Estas son dosificaciones para utilizar endovenosos, ¿no? Y en el instituto nosotros tenemos gentamicina, micasina, digeciclina, fotericina liposomal, caspofungin, colistin, vancomicina también. O sea, diferentes grupos de fármacos, y los utilizamos en todas las unidades de atención. Otra de las cosas que está sucediendo es que se están comparando terapias intratecales en combinación con terapias endovenosas, y de hecho la racionalidad de este enfoque es que se utilicen, pues, en combinación, dado que tienen un mayor efecto, ¿no? Entonces, la administración simultánea va a permitir que prevengamos una recaída, ¿no? Que tengamos mayores concentraciones en el LSR, y dado que el pasaje de la administración intraventricular endovenosas, pues, parece ser seguro. Entonces, esa es el mensaje de esta diapositiva, ¿no? Cuando queramos utilizar terapia intratecal, vamos a
debemos tener en consideración usarla en combinación con la intravenosa. Y ahora pasamos a las recomendaciones que hay en las guías, ¿no? Sobre todo la guía de la ITSA, que es la guía con la que nosotros manejamos, ¿no? Las recomendaciones de la ITSA dicen que debe utilizarse en paciente con mala respuesta, que debe estar basado en susceptibilidad, que no se debe administrar de modo profiláctico, intratecal, y que la duración del tratamiento es individualizado, ¿no? ¿Y qué tan individualizado? Pues depende del germen que estamos tratando, ¿no? Si es un estafilococcus coagulasa negativo, 10 días. Si es un estafilococcus que tiene mayor compromiso en el LCR, 14 días. Si es una infección por estafilococcus aureus o bacilos gram negativos, hasta 21 días. Y si tiene pacientes con cultivos positivos a pesar del tratamiento, pues hasta 14 días después del último cultivo positivo, ¿no? Y las dosis recomendadas para antibióticos intraventriculares están basadas en la guía y son dosis para adultos. Y como les comentaba, la recomendación es utilizar hasta un 60% para pacientes lactantes, sobre todo. 60% de esta dosis en pacientes lactantes. No hay recomendaciones para escolares, no hay recomendaciones para adolescentes, ¿no? Otra de las recomendaciones que hay están en la guía, preferir dosificación intraventricular por las consideraciones farmacocinéticas respecto a la intralumbar, ¿no? El pinzado debe ser al menos una hora, máximo una hora. Las dosis de los antibióticos se varían de acuerdo al tipo de antibiótico, al tamaño ventricular y al drenaje diario en los pacientes. La monitorización de drogas solo se puede utilizar en casos seleccionados. De hecho, nosotros tenemos capacidad para dosar posaconazol, voriconazol y amikacina y vancomicina. A pesar de todo ello, no está claro en qué volumen se disuelven todos los antibióticos. No hay una recomendación estandarizada. Los requisitos para la aplicación de terapia intratecal, que sea un procedimiento estéril, que no haya endotoxinas, partículas extrañas, ni sospecha de contaminantes en la solución, porque producen meningitis por inoculación, de hecho, ¿no? Y siempre se disuelven en solución salina o agua destilada, y dentro de la guía la única que tiene autorización es colistina, ¿no? A manera de colistimetato, que es la que nosotros tenemos en el instituto. Recomendaciones de farmacocinética individual. Los aminoglucósidos son hidrofílicos, ¿no? Por lo tanto, tienen una escasa penetración en el LCR, como lo hemos comentado. Daptomicina, que es un fármaco nuevo, tiene una excelente actividad contra estafilococcus aureus resistentes. Todavía no lo tenemos en el país, pero también es eficaz para terapia intratecal. Colistina es el fármaco que utilizamos. Muy pobre su penetración en LCR, 5% de la concentración plasmática, ¿no? La tenemos en colistimetato y la utilizamos. Vancomicina también la utilizamos, ¿no? Es hidrofílico. La amfotericina B, liposomal, es lipofílico. Rara vez la hemos usado, creo que no la hemos usado. Y tanto tigecicina como caspofungina tienen características lipídicas interesantes que también nos permiten utilizarlo en esta vía. Y como parte, ya para terminar, los mensajes finales: si es que tenemos una infección por un patógeno multiresistente, hay que utilizar terapia intraventricular combinada con terapia sistémica. Poca información respecto al tiempo de terapia en niños, en promedio 10 días o 14 días. Y lo que utilizamos en el instituto, pues, son aminoglucósidos, colistina, tigeciclina y vancomicina. Y eso es lo que yo quería comentar sobre esta terapia. Les agradezco mucho su atención y estoy dispuesto a sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctor López. Bueno, tenemos más que todo un comentario. No sé si nos podría comentar sobre los casos
del uso de antibióticos de uso intratecal, ¿no? En el instituto. Ah, sí, gracias. Pues nosotros hemos utilizado alrededor de unos 8 pacientes, hemos utilizado terapia intratecal en el transcurso que yo estoy en el instituto, ¿no? Para pacientes con compromiso demostrado del sistema nervioso central por gérmenes resistentes, sobre todo pseudomonas. Hemos tenido solo un Acinetobacter, pero de estas pseudomonas, solo una ha fallecido por un edema cerebral importante. El resto de pacientes, pues, han tenido un curso bastante bueno. Sí, gracias. Muchas gracias, doctor López. Bueno, no se han registrado ninguna otra pregunta. Agradecemos su participación por el tema brindado, por compartir un poco de su experiencia y lo esperamos a participar próximamente en otra telecapacitación de Jueves Científico. Muchas gracias. Gracias, doctor.